No, también hicimos la cola pero wow. Ya tengo este de 2000. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? I can help. I can hear you. Nice. Thank you. Welcome. Let's see. Let's start. We are 19. My goodness. Faltan todavía que se conecten. Habemos 17. Let's see, nice that you have full name. Thank you so much for your cameras, right? For the ones that are already with the camera. Varios todavía están con la cámara apagada. Vamos, déjese ver. No se esconda, no tenga pena, no tenga miedo. Encienda la cámara, no se le va a desgastar, no se le va a acabar. Alguien dijo una vez a eso, es que se me va a desgastar la cámara. Y así como, bueno, para eso es, le dije yo, para que se la desgaste, right? So, let's see, vamos a ver, ya entraron two more, okay, two more. Let's see, vamos a ver, ahí está, Mario Antonio, Víctor, Gabriela, Stephanie, Richard, y... Seguimos esperando. José Alexander, ya apareció José Alexander. Nice. Present. Present, teacher. Nice. Good evening. Welcome. Welcome. Let's start, okay? Vamos a dar inicio y igual seguimos esperando a los que faltan. No. Teacher, ¿cómo se escribe good evening? Good evening, que usted nos dice.
Ah, ok, aquí se lo vamos a poner en el chat. Remember que dijimos good morning, good afternoon y good evening, right? Good evening, que es el que usamos nosotros como good evening para decir buenas tardes en inglés, right? Good evening. Ok, ahí está. Ahí está. Patricia dice no sé qué acá. Ok, so let's see. Faltan todavía. Ya, bueno, ya vino uno más. Uno más se ha conectado. Bien, so let's see. Good evening. Ahí está en el chat. Good evening, good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Let's see. Vamos a preguntarle a Ana Ruth. Ana Ruth, tell us what date is today. Escuché la pregunta. What day is today? Eso lo mencionamos ayer. Today is Tuesday. Okay, very nice. Today is Tuesday, right? Today is Tuesday. Nice. Okay, let's see. Richard Joel, tell us what is today date? What is a today date? You are on mute, Richard Joel. Today day is what? Let me see. September. Today. Okay. Very nice. Okay. So today is Tuesday, September the 5th, right? 5th, 2023. Okay, 2023. Okay, nice. Thank you, Richard. Let's see, Flavio Emanuel, tell us, how are you? I'm fine, thank you. Okay, I'm fine. Okay, fine. Thank you. Okay, so, más usted más adelante, ahorita vamos iniciando, ¿verdad? A veces la pronunciación es un poco difícil al 100% desde un inicio, pero no está de más ir afinando, ¿verdad? Cuando usted vea una palabra con TH, por ejemplo, thanks. Thanks es el abreviado de thank you, right? Lo que acaba de decir Emanuel. Emanuel dijo thank you. Ok, gracias, right? So, thanks es lo mismo. Si yo le digo a usted, ok, thanks, le estoy diciendo thank you, pero como una forma más amigable, ¿verdad? Como más de amigo. Ok, so, el punto es cuando usted vea una palabra que va con una TH. Ok, que va pegadita la T con la H y de ahí puede que sea antes, en medio, al final, después, como sea. Pero la T y la H están uniditas. Ok. La pronunciación es TH, right? So la pronunciación es thank you. Ok, usted tiene que, va a ir aprendiendo que hay que articular. En español lo hacemos, o sea, ya lo hablamos como nato, pues no nos damos cuenta, pero hay que articular las palabras. No sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que uno quiere pronunciar correctamente, uno tiene que abrir la boca o hacer el sonido como es, porque si no, no le sale bien. ¿Se han fijado que a veces los niños les cuesta pronunciar, por ejemplo, la S, la R? Dicen latón, no dice ratón, sino que dice latón o esas letras les cuestan, lo mismo en inglés, ¿verdad? Cuando vamos empezando, no decimos ratón, decimos latón, ¿verdad? Como los niños que van aprendiendo a hablar el español. So, si usted me dice esta palabra con una TH, usted hace como smiling, como sonriendo, así como, así, mire, mire, si usted hace thank you, está muy mal pronunciado. No tiene que hacerle así, sino que es una TH. El sonido de la TH, usted tiene que como sacar un poquito la lengua.
¿Ok? No le tiene que dar risa, porque si usted le da risa, dice thank you, así es, riéndose. Y ahí suena mal. ¿No han escuchado que entre los amigos, hey, thank you, vos le dice? ¿No han escuchado ese thank you, así bien mal pronunciado, right? So, es incorrecto, ¿ok? So, that would be thank you, ¿ok? Mire, thank you. No, así no, ¿ok? So, siempre que vaya vea una palabra usted que lleve una TH, una TH, acuérdese, hey, no tengo que sonreírme, sino que tengo que sacar la lengua un poquito. Si no, lo saco, no lo hago, no estoy pronunciando bien. ¿Ok? Usted esto se puede ver en el espejo, ¿eh? Thank you, ¿ok? Thanks, 20. Ok, solo la TH. Siempre que vea la palabra TH, la letra TH unidita, acuérdese, ok. Thank you. No me vaya a decir mañana thank you, oiga, porque thank you ya dijimos que no es. Usted me va a decir thank you, ok. Thanks. That would be the pronunciation, ok. So, let's see. Mario Antonio, what about you? How you feel today? I'm fine, thank you. Uh-huh, I'm fine. Thank you. Okay, okay. There you go. Thank you, okay? Or thanks, okay? So, very nice, very good. Let's see, Jocelyn Arasmi, what about you? How you feel today? I'm good. Okay, you are good. Okay, very nice and good. Okay, let's see. Vamos a ver. Natalie Paola, give me a positive sentence with the subject he in any sentence. Okay, using he, a present positive sentence. Okay, verb to be positive sentence. Hello, good evening, teacher. The positive sentence, he is very talkative. Okay, he is very talkative, okay? Uh-huh. He is very talkative. Está bien, okay? Está bien, pero ahí ya nos estamos metiendo a otro... Bueno, no, he is very talkative, it's okay. That would be verb to be present, okay? Positive sentence, okay? He is very talkative. Let's see. Brenda Guadalupe, now, give us a negative sentence with the verb to be using the subject we. Usted va a usar el sujeto we. Hágame una oración negativa con ese sujeto. Tengo una pregunta. ¿Me escucha? Vilma Rubenia, now yes. La palabra que acaba de pronunciar la compañera, ¿qué significa? Which one? ¿Cuál mencionó? ¿De la oración? Sí. Ah, ok. Ella dijo, he is, lo vamos a poner aquí en el chat, he is very talkative, ok. So, el verbo sería talk, ok. Pero ella dijo talkative, ok. Déjeme ver. Es hablantín, así decimos nosotros, va parlanchín, o sea, una persona que habla hasta por los codos, decimos, ¿ok? So, talkative, ahí se lo estoy escribiendo, espérame. ¿Dónde está? Aquí está. Talkative, ¿ok? Aquí se lo vamos a dejar en el chat, ¿ok? He is a very talkative, ¿ok? Una persona talkative es una persona que habla un montón, que habla así, ¿verdad? Este es un perico completo, no se calla, right? So, talkative. Nice. Thank you, Rubenia, for your question, okay? Let's see. Ajá, Brenda Guadalupe. We are not brother. Okay, very good. We are not brothers. No somos hermanos. Ay, qué mal. Okay, so we are not brothers. Okay, very good. Víctor Manuel, now give us a question. Okay, verbo to be question, pero con el sujeto I, facilito. I read two books tonight.
I'm sorry. Can I read my book tonight? Pero ahí ya nos estamos metiendo al can't. Esa es una possibility. Ahí todavía no hemos llegado. Solamente el verbo to be, usando I'd, no me ponga otro auxiliar aún. I am a nurse. Am I a nurse? Porque si digo I am a nurse sería positiva, right? So en ese sería am I a nurse? Okay, a nurse. Okay, very good. Okay, lo vamos a poner aquí en el chat. Am I a nurse? ¿Seré un enfermero, una enfermera, right? So that will be the question. Okay, nice. Estamos haciendo un repaso, ¿verdad? De lo que ya venimos viendo. Okay, de lo que hemos venido mencionando. Vamos a ver, Jamilet, chicas. Jamilet, how do you spell your name, the only name that you have, because you have just one. So how do you spell your name, Jamilet? Sería mi nombre, no le entendí muy bien. One more time, Jamilet. Listen. How do you spell? ¿Qué dijimos que era spell? Spell? Deletrear, ¿no? Okay, muy bien. So how do you spell your name? Sería... Oh, ya me puse blanco. Spell. Inténtelo. Okay. Sí, puse un... Y... A, M, E, R, E, T, H. Okay, very good. No se nos olvide el spelling, right? El spelling del alphabet. So, lo vimos allá la primera semana y tenemos que tenerlo siempre presente, right? So, let's see, Veronica Magali, how do you spell your last name? De satisfacer, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Hello, ¿me puedes repetir, por favor? How do you spell your last name? No lo entiendo. Vayan, Verónica Magali, spell, ¿qué dijimos que era spell? Verónica Magali, ahí lo acabo de poner en el chat. Mira, spell. Esto lo vimos la semana pasada. Estamos haciendo un repaso de lo que vamos mencionando, porque de nada sirve ir avanzando y terminarnos el manual si no tenemos claras las cosas. Entonces yo trato de ver aquí en los primeros minutitos preguntitas ahí de lo que se va mencionando para ir viendo cómo estamos, ¿verdad? O sea, de nada sirve, como le digo, correr si al último día yo le digo spell y usted no me entiende. Uy, ahí lo puse mal yo, lo siento, ¿ok? Vamos a tener un problema, ¿ok? Usted tiene que ir asimilando lo más importante, obviamente. A veces no se le queda a uno todo, pero lo más importante, lo básico, tenemos que irlo tomando, ¿ok? So, ¿qué se me hizo? La persona que le estaba preguntando se me perdió. Dios guarde. Verónica Magali es. Ya no me acuerdo. Sí, acá aquí, estoy. Vaya, aquí cómo se me mueven aquí los cuadritos de la cámara y me perdió. Vaya, spell, ¿qué dijimos que era, Verónica? Deletrear. Deletrear, muy bien. Y si yo le digo a usted, Verónica, how do you spell your last name? ¿Qué dijimos que era last name? El apellido. Entonces, ¿qué le estoy diciendo, Verónica? Deletrear mi apellido. Ok, so, vamos, intente deletrear su apellido. Sería M-A-R-T-A-M.
I y es algo así. Z, ok, Martínez, sí. Z, ok. ¿Cómo dijimos que se pronunciaba la I, la que nosotros en español es I? ¿Cómo dijimos que de qué me iba a acordar? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda de lo que nos íbamos a acordar. Dios mío, ¿quién se acuerda de lo que nos íbamos a acordar cuando viéramos la I? Dios guarde, Carlos Ricardo, usted se tiene que acordar. Tiene la cara de que se va a acordar. Carlos Ricardo. I don't know, un golpe, no sé. Ay. Ah, ok, que me duele algo, le dije yo a usted. Ay, que me duele aquí, ¿verdad? No fue en esta clase, teacher. Ok, no estuvo, va. Pero dio la respuesta, salvó al equipo aquí, ok. So, ay, ok, acuérdese, todo lo que yo menciono, como una referencia para que usted se le haga un poco más fácil. Dijimos que cuando yo vea la I, que yo conozco la I en español, yo me voy a acordar que me duele algo, ¿verdad? Ay, ay, porque siempre le decimos I, porque la tenemos en español aquí, y yo la digo, pero no, en inglés es diferente, ¿ok? So, my goodness, son las 20 y no hemos pasado el attendance. Déjeme moverme aquí y buscar el documento aquí de la asistencia. Y vamos a ver a dónde está. Aquí está. Bien, quizás les voy a compartir la pantalla para que vean de una vez. Este dice que es de 8 a 9. Bien. No, aquí 8 a 9. Bien. Let me know, please, if you are here. So, Ana Margarita. Ana Margarita, ¿no? Let's see. Ana Ruth. Present. Nice. Let's see, Anthony Oswaldo. Anthony Oswaldo, ¿no? Brenda Guadalupe. Present. Okay, nice. Carlos Ricardo. Present. Okay, Carlos, nice. Daniel Alexander. Daniel Alexander, ¿no? Flavio Emanuel, ya lo vimos por ahí. Let's see, Gabriela Alejandra. Present. Nice, miss. German Alexander. Está German nuevamente. Y Guillermo Edgardo. Present, teacher. Nice, Guillermo. Nice that you are here. Jesús Antonio. Present. Nice. Jonathan Ulises. Jonathan Ulises. No. José Alexander. José Alexander, ¿no? Dios mío. Present, present, teacher. Ay, Dios mío, estábamos mal, don José Alexander. Ya decía yo que ya lo había visto, pero vamos a ver, José Guillermo no está. Creo que él fue el que me escribió. José Guillermo, no. Carla Elizabeth. Present. Nice. Carla Briseida, I'm sorry, Kenia Briseida. Present. Nice. Kevin Antonio. Kevin, no. Kevin nunca vino, la verdad que no me lo reconocimos. Lindsay Indira. Present. Nice. Maria Stephanie. I'm here, teacher. Nice. Mario Antonio.
Present. Nice, Mr. Mario. Natalie Paola. Ya la vimos. Patricia Janet. Patricia, ¿no? Richard Joel, ya lo vimos por ahí. Present. Ok. Cindy Abigail. Cindy Abigail. ¿No? Tania Stephanie. Present call. Nice. Veronica McGally. Present, miss. Okay, nice. Victor Manuel. Present. Nice. Vilma Rubeni. Present. Nice. Jamilet Chicas. Present. Okay, nice. And Jocelyn Arasmi. Present, teacher. Okay, so do we have someone que haya entrado después y no haya contestado la asistencia? ¿Todos? ¿Nadie más? ¿Todos mencioné? Bien. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So let's see in the chat. It says Patricia Janet. Patricia Janet. Creo que no le puse asistencia. Patricia Janet. Okay, so let's continue. Okay, so numbers. Espero que haya practicado los números. Aquí están hasta el 10, ¿verdad? Pero dijimos hasta qué número íbamos a aprender. 100, right? 100, at least. So we mentioned that instead of say zero, when we are giving address, phone numbers, credit card numbers, so we have O, right? O. So let's see if I ask you the question, what is your telephone number? Let's see, ya le preguntamos a Rasmin. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Lindsay Indira, so what is your telephone number? My number is 7555595. Okay, so si es real o falso, no importa. Usted es lo... real. Ok, real. Sí. Está bien, pero doy la, porque ahí están anotando ya el incendio. Okay. Es que es súper fácil, pero sí es real. Ajá, es que como lo escuché así como bien, yo dije, yeah, she's inventing, right? So, no importa si es real o inventado el número. A mí lo que me interesa es que usted pronuncie números, right? So, what is your telephone number? My telephone number is... porque solo tiene uno y ahí pone su número, right? Si usted llegara a tener dos números o tres o cuatro, como algunos, ¿verdad? Que tienen ahí uno para cada ocasión. So, ahí usted tiene que decir, my telephone numbers are, right? Are. Remember, is, it's singular, right? Ya dijimos solo para uno, pero son dos, tres, cuatro, 50,000, 100,000, are, right? My telephone number is... 705-324-7724. Un inventing, right? So, or my telephone numbers are, y dice los dos, right? Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. José Alexander. So, José Alexander, what's your telephone number? My telephone number is 707-369-26. Okay, very good. So, nice. So, since we are beginners, right, estamos iniciando, normalmente, pues, los números los decimos así, ¿verdad? De uno en uno, de uno en uno. Pero, normalmente, deberíamos de decirlo de dos en dos, ¿verdad? De dos cifras, okay? So, my phone number is 70, 40, 62, 78.
Ok. So, pero no es que sea obligación. Usted lo dice de uno en uno, pues está bien. En cuanto usted exprese el número y le entiendan, se fue, ¿verdad? Pero cuando le digo esto, porque cuando usted hable con una persona native speakers, no le van a decir los números de uno en uno. O sea, ellos le van a decir 201, 555, 2491. Y ahí es donde uno se queda como ¡ah!, en shock, ¿verdad? Que no entendió ni uno. Pero porque ellos así le van a decir las cifras, right? Tal cual, ¿ok? Esos son phone numbers from the U.S., ¿ok? So, 201, 555, 2491. Okay, 914, 555, 2714. Okay, so así es como normalmente usted va a escuchar. Okay, o por ejemplo, una credit card number. Le dicen las cifras de 4 en 4 de ser posible. Okay, so that's why. So vamos a ver cómo andamos en la matemática. Vamos a ver, tuvo que haber pasado usted por segundo o tercer grado, espero que haya pasado por ahí, que no haya pasado de noche y se acuerde. Vamos a ver, vamos a hacer unas sumas primero, sumas, ok. So I will give you a number and you need to tell me the answer. Usted me va a decir la respuesta, ¿verdad? Creo que le voy a poner aquí en el chat quizá para que se haga un poco más fácil para ustedes, ok. So, as an example, if I say 2 plus 2 equals, tengo el equal aquí, equal to 4, okay? So, 2 plus 2 equals 4, okay? So, that would be easy, right? Let's see, Kenya Briseida, 10 plus 5? Se lo voy a ir poniendo en el chat para que se les haga quizás más fácil. Pero igual, la idea es que me entienda el número, right? 10 plus 5. Uh-huh. Igual 15. 15, ok. 15. 50, 50. 15, 15, ok. A veces esos números los confundimos, ok. So, let's see. Vamos a ver a quién le hacemos la otra. Gabriela Alejandra, okay, 7 plus 7 equals 2. Sería 14. Okay, there you go. 7 plus 7 equals 2, 14. Jesús Antonio, 8 plus 3 equals 2. 11. There you go, ok. Creo que lo escribí en el aire, pero no copió. 8 plus 3 equals 2, 11. Ok. Let's see, María Stephanie, ok. 20 plus 20 equals 2. Uy, me agarré en blanco, estoy buscando el tenis, que los números no me los puedo. Dios mío, espero lo encuentre por ahí, ajá, 20 plus 20, ayer les mandé una imagen, creo, ¿verdad? Ahí 40, están los numeritos, 40, you go, nice, Stephanie, 40, ok, no problem, so los números, mire, aquí, es mentira que nos vamos a poner a contar de uno a uno hasta un millón, o sea, no, ¿verdad? No podemos, pero de alguna o de otra manera usted tiene que decirme números, diciéndome su número de teléfono, sumando, contando de 2 en 2, de 4 en 4, como sea, pero use the numbers, ok, use the numbers. Let's see, ahora vamos a hacer otra dinámica, vamos a ver. Yo voy a poner un número en el chat y usted solamente me lo va a decir. Facilito, ¿va? Yo pongo aquí, usted me puede decir 0 or 8. Está bien, ¿ok? Después lo va a escribir usted. Ahorita nada más lo estamos mencionando. Bien, fíjense que yo creo que los que tienen cámara ya todos les pregunté. Y hay varios ahí que no tienen cámara, así que mi modo, vamos al second round. Aunque ya le haya preguntado, vamos a preguntar una vez más. So, let's see, Vilma Rubenia,
Okay, so this is the number for you. En el chat lo estoy poniendo. Sería 30. Okay, so 30. Okay, this is 30, right? 30. Okay, este número lo pongo porque es como que de los que más nos cuesta la pronunciación. Llegamos al 29 y ahí nos quedamos porque ya no sabemos la pronunciación del Terry, right? So this is Terry. Let's see, Jocelyn asked me. Now this one, okay? Okay, very nice. 15, okay? Yo exagero el teen al final para que usted lo escuche, pero sí. Mejor exagerar lo que suene, porque mire, no es lo mismo 50, 15, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo 15 y 50, no es lo mismo, ¿ok? 50, 15, ¿ok? So, Jamilet, chicas, this number. Está en mute, ajá. No 12. Okay, 12. Okay, 12. There you go. Let's see. Victor Manuel. 100. 100, right? 100. 100. So that would be 100, right? 100. Let's see. Vamos a ver. Flavio Emanuel. This one. Ajá. Emanuel. Está pensando todavía. Ajá. Ajá, ajá. Le ayudamos. Vamos a ver que le ayude a Richard Joel. Ayúdele a Emanuel. Yes. Tell us the number. Aquí acabo de poner el número en el chat. ¿Qué número okay. es? Okay, so 99, okay? 99, right? 99. Let's see, Natalie Paola. Natalie sí, sí. Paola, yep. El... T-Y es como un ri. Se pronuncia como un ri. 90. 90 can be 90 or can be 90. Okay. 90. American absent, they will say 90. Acuérdense que hay pronunciación norteamericana y británica, right? Y alguien puede escuchar que a la persona dice 99. Y va a decir, veste, no puede. Las dos son correctas, ok. Una es inglés americano y el otro británico, ¿ok? Si yo le digo 99, American English. 99, British, ¿ok? Nice. Let's see, vamos a ver. Natalie Paola, creo que la mencioné. Natalie Paola. So, let's see this one. Let's see. Okay, this one. Uy, yo estoy escribiendo, a ver a dónde. Okay, so this one, Natalie Paola. 18. Uh-huh. 18, okay, 18. Remember, ese teen del final, trate que suene, porque si no se escucha como 80, right? 80, 18, okay. Let's see, Ana Ruth, vamos a ver, Ana Ruth, le vamos a poner this one, que es otro que cuesta a veces. 13. Okay, so 13, okay, TH, 13, okay, 13, okay, nice. And the last one, it's for Kenya Briseida. Fifty.
50. Okay, there you go. 50. 15, 15, right? 50, 50. Okay, nice. Vamos a ver. Vamos ahora a contar. Vamos a ver si se puede los números. Creo que voy a dejar de compartir para ver bien la pantalla de los nombres. Vaya, vamos a hacer counting, ¿ok? So, vamos a contar de dos en dos. ¿Se pueden los números? Va en español, de dos en dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez. So, de dos en dos. Pero yo voy a decir otro número, no vamos a ir en orden. Esto es como las tablas de multiplicar, que ustedes la tienen que aprender al revés y derecho, ¿verdad? Yo voy a decir un número, usted le va sumando dos, ¿ok? Usted va a decir dos, ¿ok? Dos más. Yo digo dos, usted dice cuatro, right? So, two, four. If I say eight, you will say ten, right? So, usted va a decir dos números después del que yo diga, ¿ok? So, let's see. Veronica Magali. If I say 22. Four. 22. Ajá. Dijo que se le iban a ir sumando dos, ¿verdad? Yeah, 22. Yes. 24. Okay, there you go. 24. Okay, 24. Let's see. Brenda Guadalupe. If I say 39. Brenda Guadalupe. Brenda, 39. Bien, vamos a ver, no se preocupe, Brenda Guadalupe, le va a ayudar Jesús Antonio, ayúdele a Brenda Guadalupe. 39. 49. 41. There you go, 41. Ok, bye. Digamos que ya pasamos la tabla del 2. Vamos a ver cómo nos va con la del 3. Ok. I will say a number and you are going to say 3 more. Ok. Yo digo 3, you will say 6. Ok. 9. Ok. So you will say 11, right? So, 3 en 3. 12, I'm sorry. 12. Ok. So, vamos a ver Mario Antonio. Mario Antonio, 21. 24. 24. Okay, nice. Let's see, Jesús Antonio. 13. 13. 13. I'm sorry? 13. 13. This, 13. 13. 16. 16, okay, 16. Nice. Let's see, Carlos Ricardo. If I say 41. 44. Okay, there you go. Okay. Vamos a ver. Lindsay, Indira, no se me esconda. Vamos a ver, Indira. Vamos a ver, 17. 17. Ajá, y dice Indira, Lobo Díaz. 11. No, es sumarle más, 3, no le resta. Ajá, teacher, es que nos pone nervioso esto de estar sumando. Dios mío, ¿y qué no pasaron tercer grado ustedes? Pues allá le estaban enseñando a sumar. Ustedes han de haber sido de los que no ponían atención.
Sí, van a ir al fondo. 17. Ajá, 17, le dije 17. Yo, ¿verdad? 17. Le va a sumar 3. Ajá, 20. Ah, ok, there you go. 20, Gabriela Alejandra. 23. 26. 26, ok. So, Kenia Briseida. Kenia Briseida. Let's see. 97. 100. 100, ok. So, ay, Dios mío, y vamos a la tabla del 4, ¿cómo vamos a hacer ya? No nos sale la cuenta. Con los dedos, así los niños así hacen. Cuando se les acaban los 10 dedos es el problema. Ya no hay más para sumar. Ok, bye. Mire, los números hay que repasar. Hay que repasar porque eso es básico, eso es elemental. Ok, aquí falta que me lo escriba. Que eso es lo que vamos a seguir en este momento. Usted lo tiene que escribir en letras. Ahí se los mandé yo en una imagen para que lo tuviera. Espero que la haya por lo menos descargado la imagen en el WhatsApp para que la haya puesto por ahí. Vamos a ver. Vilma Rubenia, busque el chat ahí usted en el Zoom. Busque el chat y escríbanos el número 20. En letras, 20. There you go, Rubenia, 20, 20, los dos son correctos. Vamos a ver, Víctor Manuel, escríbanos ahí el number 50. Vean ahí el chat. ¿Dónde está que se me hizo? Vamos a ver, Víctor Manuel, 50, ahí hay un pequeño error. Ve ahí si lo logra corregir o le pedimos ayuda a alguien. Creo que en la escritura creo que andamos un poquito. Pues sí, porque uno no escribe, ¿verdad? Ok, ok. So, Víctor Manuel, Jocelyn Arasmin, escriba usted 50 ahí en el chat. Con la escritura, miren. O sea, bien difícil porque pues no nos podemos poner... Ajá, 50, ahí está. Gracias a Stephanie Arasmin, nice. So, 50. Ok, 50. Yo lo que les recomiendo, miren, vea como la imagen que yo le mandé y vea en cuál número usted tiene dificultad, porque no creo que sean todos, todos, todos. Vea cuál número le cuesta un poquito más y escríbalo, anótelo unas 10 veces, ponga ahí 50, 50, 50, 50, 50, como una planita para que usted no olvide, right, no olvide. So, saying goodbye, tenemos que avanzar en el manual. So, these ones are like greetings, right? But this is for the end, cuando yo ya me despido, right? See you later, Matthew. Bye-bye, Lisa. Goodbye, have a nice day. See you tomorrow, okay? Bye, dice acá. Veamos, ajá. Bye, have a good evening. Thank you. Oh, I'm sorry, thanks, Kim. And you too. Good night, Mrs. Morgan, goodbye, Miss Chan. Ok, so esto como el final, right? Cuando yo me voy ya de la clase, que ya es hora, yo le digo bye bye, see you tomorrow, see you next week, good night, bye bye. Ok, so section 2, what's this? Ok, what's this? ¿Qué es esto? Ok, so what's this? And we have right here, what's in your bag, okay? So personal items, okay? ¿Qué anda usted en su cartera, en su billetera o en su bolsón, lo que sea que use, right? So let's see, we have the articles. Los articles que tenemos son a or and, okay? So son las dos opciones que tenemos, no hay más.
de momento, right, en esta parte. So, the articles. So, acá creo yo que nos pone la referencia that we are going to use am plus vowel sounds. And we are going to use a plus consonant sounds. Okay? So, la clave acá está ver la palabra que sigue después de el artículo, que en este caso tenemos dos artículos, a en am, ¿ok? So, ¿cuándo yo voy a usar a? ¿Cuándo dice aquí? Cuando la siguiente palabra que sigue inicia con una consonante. ¿Y cuándo yo voy a usar am? Cuando la siguiente palabra que continúa después de el artículo es una vocal, ¿ok? Es un sonido de vocal. For example, we say, this is a book. This is an English book. Okay? So, let's see the next one. ¿Cómo quedaría? Let's see. Richard Joel, number two. This one. ¿Cómo le quedaría number two? Yes, I know. But the pronunciation about the era, I don't know, can you say, can you help me, the pronunciation, the last word? Eraser. Eraser, okay, this is eraser. Perfect, this is ¿verdad? This is eraser, okay? So, continue, Jesús Antonio, with the number three. It is English book. Perfect. This is an English English book. Okay. Nice. Let's see. Jose Alexander. Number four. Number four. This is a dictionary. Okay. This is a dictionary. This is a dictionary, okay? Okay? Let's see. Let's see. The next one is for Jamilet Chicas, number five. It's a dictionary. Number five? Oh, these are not good. Okay, ¿y cuál artículo le corresponde? ¿A o am? A. Okay, this is a notebook. Okay, this is a notebook. And the last one, Ana Ruth. This is an encyclopedia. Okay, this is an encyclopedia. Okay, so let's see. We have a conversation that says they are interesting. Okay, they are... Se queda ahí como pensando, right? Interesting, ok? Interesting. Oiga, no me vaya a salir con interesting mañana, ok? So, interesting, ok? They are interesting, ok? Interesting. No interesting, right? Interesting. This is a conversation between Wendy and Helen and Rex, ok? It says, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thanks. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. So, this is a small conversation, okay, que tenemos acá. No sé si logra comprenderla. La voy a leer quizá una vez así en español porque no es traducción, right? Es mejor ir comprendiéndolo en inglés. Pero bueno, empieza Wendy y le dice, hey, wow, ¿qué es esto, right? What's this? Y ya viene Helen y le dice, it's a camera, right? Es una cámara. Y viene y le contesta, oh, ok, gracias. Helen está bien, le dice. Ah, you're welcome, de nada, right? Now open this box, dice Rex, right now. Ahora abre esta caja y ya Wendy le dice. Okay, what are these? Okay, ¿qué es esto? Pero de forma plural.
y ya viene Rex y le dice they are earrings, ¿ok? So they are earrings or they are earrings. Ah, ok, le dice they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. So al final le dice, mira, gracias, they are, están interesantes. Thank you, and Rex, thank you, very nice. Ok, muchas gracias. So, let's see, we are going to practice the conversation just like one or two couples because of the time. Let's see. Ya no hay a quien. So, let's see. Carlos Ricardo, you are going to be Rex, okay? So, veamos quién sigue en la participación. Gabriela Alejandra. Gabriela Alejandra, be Wendy. And Natalie Paola, be Helen. Okay, so go ahead, Gabriela. Wow, what is this? Helen? Dios mío, creo que le da error ahí el micrófono que se me hizo. Bien, siempre recuérdense que usted tiene que validar su micrófono, ¿verdad? Eso ya lo habíamos mencionado. Usted trate de ver ahí que le funcione, porque el momento que le toque participar, tiene que estar listo, ¿ok? So, veamos, Flavio Emanuel, sea usted Helen, no importa que sea una niña, no importa, lo importante es leer, ¿ok? So, let's start all over again, empecemos nuevamente, wow. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. Very nice. Very good. So remember the idea it's pronounce, right? Que usted pronuncie, que usted practique la correcta pronunciación. So, we are going to stop right here, ok? Voy a dejar de compartir y necesito validar la asistencia. De verdad que hay varios que no han contestado la asistencia. Deje ver dónde estamos. Valídeme, por favor, Ana Margarita, si está acá. Anthony Oswaldo. Anthony Oswaldo. Daniel Alexander. ¿Cómo está Daniel? Germán Alexander. Jonathan Ulises. José Guillermo. Kevin Antonio y Cindy Abigail. Cindy Abigail, ¿no? Bien, so prácticamente son varios los que han faltado. Honestamente, es un poco preocupante ver tanta falta, porque acuérdense que esto es el pase. Usted quiere continuar en el módulo, seguir avanzando módulo tras módulo, tiene que darle cumplimiento a los reglamentos, no mío, ¿verdad? Sino los reglamentos que ya están establecidos. Y ahí claramente dice que para usted ser promovido al siguiente módulo tiene que tener una conexión, una asistencia de un 80%. ¿Ok? Bien. So, igual, todos los días nos mandan avisar ahí. Deje ver, José Alexander Pacas. Sí, José Alexander, no le he puesto la asistencia, qué barbaridad, deje ver. José Antonio.
Sí, tiene asistencia Alexander Pacast. Ok. So, miren, ahí el grupo siempre nos manda en el día de ayer, ¿verdad? Que mandaron este información de para inscribirse ya al siguiente módulo. Eso usted lo tiene que hacer este de manera personal. Deje ver aquí. Se fue la energía, Steven, pero ya había pasado a Rasmi, ya le había pasado asistencia. Y Steven. Ay, como no tengo guardados aquí los números, está difícil adivinar quién es, pero cuando pasa algo, pongan el nombre, porque imagínense aquí, se fue la energía, pero ¿quién? Sepa aquí, ¿quién será de todos? Es decir, todos los que estaban conectados. Cuando algo así pase, soy fulano, me engano. Teacher, una consulta. Diga. Y en el caso, por ejemplo, bueno, voy a hablar de mi caso, nos cuesta un poco la pronunciación o entender de lo que usted nos está ahí hablando. Ya para el segundo módulo me imagino que va a ser bastante diferente. Porque, sí, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta entenderle algunas cosas que usted nos está preguntando, question. Entonces, bueno, yo siento que tengo bastante tiempo de no saber mucho del inglés. Entonces, siento que vamos demasiado ahí a la carrera. Pero no sé, porque ya para el segundo módulo, yo, o sea, ya sentiría hasta temor inscribirme, pues, porque no para nada, José Alexander, eso no tiene que inscribirse. Hago el ridículo aquí, ya me imagino, en el segundo módulo. O sea, porque yo en realidad casi no mucho entiendo. No se preocupen, algo vamos a aprender, vamos. Exacto, mire, esto es cuestión de mucha actitud y ser positivos. Mire, aquí todo lo bueno cuesta, hay un dicho que dice así, ¿verdad? Lo malo es eso de sin querer uno lo aprende, pero lo bueno cuesta, hay que dedicarle, hacer un esfuerzo. Mire, yo le vamos a ayudar entre todos, siga compañero. Hay que inscribirse y esto hágalo con tiempo, porque si usted no se inscribe para la fecha que ellos mandaron, se va a quedar sin cupo. Aquí vienen y meten a otros que están esperando el espacio. Entonces, cuando le manden esto, hágalo. No lo piense, es que me cuesta, sí, a todos nos cuesta. Pero si usted desiste antes de tiempo, no se va a dar cuenta que de verdad podía lograrlo. ¿Ok? Mire, okay, yo intento, y ahorita estamos en lo más básico, o sea, cada módulo obviamente va a ir subiendo, ¿verdad? Un poquito más el nivel, va a ir subiendo. Pero, claro que podemos. Lo que yo le recomiendo es repase. Yo no le digo, mire, hágalo en 4 horas en el día. No, hombre, 10 minutitos, quiero ver. ¿De qué hablamos? Ey, el abecedario, lo voy a decir una topez. Quiero ver las preguntas. ¿Qué significa esto? Me pregunta mañana, ¿qué voy a responder? De esa forma, 10 minutitos. Mire, que usted lo hiciera todos los días, le digo. Se ve el avance. Pero si yo no me acuerdo hasta que vengo aquí a la clase y ni me acuerdo de qué fue lo que hablaron ayer, o sea, ahí hay una deficiencia. Y me tengo que ir. Patricia pregunta ahí, los maestros cada vez cambian, ¿ok? Soy yo por mí encantada de seguir aquí con ustedes, pero no es algo que está en mis manos, ¿ok? So, time is over, tengo que ir al otro grupo. Mañana tenemos clase, mismo horario, mismo link, ¿ok? Se vino la lluvia, bye bye. See you tomorrow, ¿ok? Bye. Goodbye, teacher.